Tremenda hostia. Cabra, ven conmigo. Justo aquí es donde está la cabra, supuestamente, en plan la zona de cabra. Apareciendo de repente, vale. Hacen. La cabra en plan, pero ¿de qué corre? Cabra, ¡pe! Vale. Yo voy asegurando. Cabra uno. Cabra 2. Cabra 3 con cabra. Cabra 3. Cabra, no cava. Cava es otra cosa. Toma. Pero esto no era cabra también. Ahora son tapirs, por cierto. Mierda.
¡Qué asco! Ya que he marcado a tantas, voy a cazar a tantas, tío. ¿De dónde sale eso, mierda? Ya estaría. Y a ti no te va a matar porque no te tenía marcada, ¿eh? ¿En el matorral? Aquí, coño. Por ejemplo, las carreras no me gustan. Las carreras no las hago. Vale. Hostia. Qué bien funciona. Está bien. Yo no he matado. No se ha ido de la carretera, pues... A ver si todo lo que ocurra a la gente va a ser culpa mía. Son... Esto estará lleno de piratas. Buscaré desde dónde echar un vistazo. ¿Están muertos? Sí. Vale, Jason. Hora de acabar con esos piratas.
Hola, cabrón. ¿Cómo vas? Pues bien, bastante bien, de hecho. ¿Y tú qué tal? Ese es el que tengo que matar. ¿Y eso? Necesito otros dulces, pero ya. Dame la puta flecha. A ver si te crees que las flechas son gratis. Lo jugaría si tuviese dinero. Ahora mismo estoy jugando todo lo que está en PS Now y en el Plus. Unas anas. Terminé de currar. Hello. Currelas. Y el For Honor me lo pasé ya en su día. La vertiente multi, la verdad es que no me terminó de convencer. Cago en Dios. Y todo por fallar la puta flecha. Esto estará lleno de piratas. Buscaré desde dónde echar un vistazo. ¿Desde el principio? ¿Se está vivo o está muerto? No, ese es... Vale, esos ya están muertos. Vale. Otro menos.
Va a estar arriba. Lo más probable. Ah, pues no. Ahí está el tercero. Te valoran hasta el coño. Y lo que nos queda. Hasta que no se pase ahora la moda del Valorant. Ahora por la radio. ¿Qué dices? Le da a saltar, tío. Vale, ahora. ¿Hay nadie aquí? Qué raro. Vienen a por mí. Estoy listo. Ahora o nunca. Nivel de dificultad. Ah, no, no quiero cambiar la dificultad, de hecho. Está muerto. Ahí dentro está. Esta vez voy a encontrarte y matarte. No, le metí una flecha en el cerebro. Solo que le ha afectado tarde. Vale. Ha dado como una petada ahí extraña, ¿no? No sé si el juego entero, al menos la música sí. Dennis, he atacado el Medusa. Los piratas enviaron un mensaje. Jason, Bass nos quiere muertos. No hay tiempo para hablar. Ven a la aldea de Amaraki. Necesitamos tu ayuda. Es que a lo mejor es parte del juego eso, pero me he quedado un poco rayado, la verdad. Ha sonado como un... Quiero esto.
Vale. Esta zona de todos modos ya la completé enterita. Sí. Como puedes ver, reliquias y demás, no lo voy a hacer porque me da mucha pereza. Pero campamentos y demás sí. Vale, recar... Uy, ¿dónde está? Aquí. Vender lo que tengas que vender. Y a la misión. No, de hecho, ahora que lo pienso, espérate. Sí, sí, sí. Puedo... Voy a comprar un... Este fusil, concretamente. Y... Vale. Ya estoy equipado. ¿Qué ha pasado? Bas se prepara para atacar nuestra aldea. Ahora mismo está reuniendo armas. Mis amigos están en apuros. ¿Qué decía el mensaje? Los han llevado a un sitio llamado CP. Bas pedirá rescate por ellos, pero los venderá de todas formas. Eso es bueno. Queda tiempo. Jason, por favor, lucha por nosotros. Matarán a los Rakiat. Si logras sabotear las armas de Bas, lo debilitarás y será más fácil matarlo. Lo haré. Ah. Sabía que podíamos contar contigo. Los piratas almacenan armas en el aserradero de la jungla. Apaga la alarma primero, ¿vale? Si salta, reforzarán la protección de su arsenal. Roba los explosivos y luego destruye las armas. ¿Entendido? Vale. Suerte. Gracias. Va a zonar. Te reparo la vida. Te reparo la ilusión. Con esto puedes hacer un puto destrozo que flipas, en verdad. Aparte de que te puedes incendiar a ti mismo. ¿Ves? También lo puedes hacer aquí. Hola. Muchas gracias. Vaya. Mucha mierda. Fuck. Vale.
Yo le tengo un asco a la conducción del Far Cry, tío. No me gustaba nada. O sea, llegó un momento. No te voy a matar porque no me va a servir de nada. Llegó un momento en el que era teletransporte y salí corriendo. Si estaba a menos de 1 kilómetro, para mí ya era cerca. Porque más que disfrutar la conducción, hace que te canses del juego directamente. Vale. Ping, ping. Fuera. Enciende y enciende. Bueno, apaga y apaga, mejor dicho. Así es como se hackean aquí las torres. Convirtiendo la señal en lo contrario. Ahora me dan el arco gratis, que ya ves tú. Lo tengo comprado, pero bueno. Aquí hay dos, tres. Vale.